La Universidad Nacional de Entre Ríos lleva adelante la aplicación de un protocolo contra las violencias. Sobre su implementación, Luciana Basso, integrante de la Comisión de Autoridades de Aplicación del Protocolo de Actuación de las Expresiones y Acciones Discriminatorias basadas en las violencias sexistas en el ámbito universitario de la UNER, nos comenta cómo ha sido el trabajo que vienen desarrollando en la universidad desde el año 2017 hasta la actualidad. Nuestro protocolo fue aprobado en el año 2017, a finales del año 2017. También en esas instancias se realizó un concurso dentro de los dos para abierto al equipo docente de la universidad para quienes quieran presentarse para trabajar el protocolo. Y el trabajo del protocolo dentro de la universidad apunta, primero que nada, a poder visibilizar la temática de la violencia dentro de la institución universitaria como un horizonte a modificar. La universidad no es ajena a las cuestiones sociales, no es ajena a las tensiones sociales y culturales que se van dando en nuestro tiempo, y tener un protocolo que se ocupe de la violencia apunta justamente a eso, a poder comprender de qué manera se puede transversalizar la política universitaria en relación al género y a la prevención de la violencia en particular. Dentro de lo que es el trabajo de sensibilización, prevención y abordaje de casos, se trabaja además en conjunto con los equipos locales de referentes, que están compuestos por, en su mayoría, por personas que vienen del ámbito de la docencia, del ámbito de administrativo y de servicios, estudiantes y también graduados y graduadas. La idea es poder trabajar en términos de esa visibilización que decía hace un momento, y también de poder generar acciones que tiendan a la transversalización de la perspectiva de género en la universidad. Por supuesto que cuando se dan situaciones, casos que ameritan la intervención del protocolo, eso también se hace, siempre siguiendo los preceptos, en nuestro caso, de lo que marca el Estatuto de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y también la batería de leyes nacionales e internacionales sobre la temática de la violencia. Me refiero a la Ley Nacional 26.485, a la Ley de Identidad de Género, también a la Conferencia de Belén do Pará, a la CEDAW, que son nuestro marco conceptual, nuestro marco jurídico en el que nos movemos para las intervenciones. Durante todo el año 2018 pudimos trabajar en constituir los equipos en las 9 sedes que tiene la universidad. Todas ellas, más el rectorado, cuentan con su equipo local de referentes. También desarrollamos encuentros de formación que tienen que ver con no solamente dar a conocer la herramienta del protocolo como un paraguas de protección de derechos de las personas que transitamos por la universidad y que desarrollamos nuestra tarea en la universidad, sino también atendiendo el horizonte de la formación profesional en relación a la problemática de género. Nuestro protocolo y nuestra universidad forman parte también de la Red Universitaria de Género, reconocida por el CIN, por el Consejo Interuniversitario Nacional, y trabajamos en conjunto con otras universidades de la región que también tienen protocolo y que también están preocupadas y movilizadas en relación a la violencia, generando diferentes actividades, diferentes instancias de sensibilización, visibilización y capacitación. El horizonte de nuestro trabajo está puesto en que podamos construir una universidad libre de toda violencia, una universidad donde las personas puedan desarrollar sus capacidades, que puedan atender el derecho humano de la educación y que además puedan sentirse bien, puedan sentirse en plenitud, puedan alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades sin que la violencia sea ningún obstáculo para eso.